En Bancomer hemos preparado para usted información que confiamos le será muy útil. Seguramente a usted le ha pasado lo que a mí. Unos le dicen que la economía anda muy mal, otros que ya casi estamos del otro lado. La verdad es que hay mucha confusión y uno ya no sabe ni qué hacer. En Bancomer queremos orientarlo. Es por eso que usted ha visto y escuchado una serie de anuncios muy diferentes a los que tradicionalmente haría un banco. No le venden nada. Simplemente dan consejos prácticos para manejar mejor sus finanzas personales. También hemos puesto a disposición de todo el público, sea o no cliente nuestro, la línea de asesoría Bancomer para darle mayor información y resolver sus dudas. La información que está a punto de escuchar es una respuesta al compromiso de asesoría que nos hemos impuesto y que deseamos compartir con usted de manera más profunda respecto a lo sucedido en los últimos meses en el ámbito nacional e internacional en materia financiera y plantearle las expectativas económicas para el año que viene. Hace solo 3 años nos encontrábamos sumidos en la más profunda crisis económica de los últimos tiempos en nuestro país. La más profunda desde la Gran Depresión del 29. Sin embargo, veíamos los primeros síntomas de recuperación y nos sentíamos optimistas porque las superábamos paso a paso. El tiempo confirmó ese optimismo, ya que en los años de 1996-97 y en los primeros meses del 98 existió una tendencia clara hacia la estabilización de la economía. Los mercados que atendemos empezaron a crecer desde 1996 y continuaron mejorando hasta mediados de 1998. Nunca imaginamos lo que iba a pasar en los mercados y la terrible turbulencia que enfrentaríamos. El panorama se complicó por el efecto de la crisis asiática y, sobre todo, por la caída de los precios del petróleo, que afectaron los ingresos fiscales del gobierno y las perspectivas de crecimiento económico. De hecho, los mercados y la bolsa revirtieron sus tendencias positivas en forma violenta. A pesar de que México ha hecho su tarea y sus indicadores macroeconómicos se han desempeñado favorablemente, se ha visto más afectado que otros países por la complejidad de la transición democrática. Aspectos como la radicalización del debate político en torno al paquete de reformas financieras y en particular el costo del rescate bancario, sin duda agudizaron los impactos en el tipo de cambio, la bolsa y las tasas de interés. En el entorno mundial, a partir del segundo semestre del 97, se dieron los siguientes componentes que afectaron la economía global. Inviabilidad macroeconómica en Asia. Déficit alarmante en cuentas corrientes en países como Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas, Tailandia. Todos ellos tuvieron que devaluar su moneda en más del 50%. Todas las bolsas de la región se desplomaron y perdieron en promedio arriba del 70%. Una fuerte devaluación y moratoria parcial en Rusia. Los precios del petróleo en todo el mundo cayeron más del 50% de 1996 a la fecha. Una prolongada recesión en Japón, exacerbada por la tardía solución del rescate bancario. La debilidad del yen provocó presiones adicionales en el mercado de cambios. Y finalmente, la incertidumbre acerca de los problemas en Brasil, que por ahora tiene tasas reales muy por arriba del 20%. México no dejó de verse afectado por los cambios en las condiciones financieras internacionales. Ante la caída en el ingreso en el sector público, la Secretaría de Hacienda recortó el gasto en 3 ocasiones para evitar un desequilibrio fiscal que hubiera agudizado la volatilidad financiera. Por otro lado, dejamos de captar inversión por medio de ofertas públicas en acciones, siendo la bolsa un vehículo muy importante para la captación de divisas. Sin embargo, la globalización es una realidad. Y aunque genera enormes oportunidades, también puede tener secuelas negativas. Una de ellas es el contagio entre economías emergentes que se ven afectadas por la volatilidad de los mercados financieros. Ante este entorno, la única posible respuesta es fortalecer las estructuras internas, tomando medidas preventivas para que la solidez del país nos permita enfrentar en mejores condiciones los choques externos. Actualmente estamos sufriendo circunstancias imprevistas de una magnitud y velocidad de transmisión nunca antes vista. Pero también tenemos condiciones objetivas que deben provocar un optimismo sobrio respecto del futuro y del desarrollo económico del país en los meses y años por venir.
Ahora México se encuentra en mejor posición para afrontar las crisis mundiales, gracias a que se han logrado transformaciones radicales en los 5 elementos que propiciaron las profundas crisis del pasado. Disciplina fiscal. Hasta hace muy poco, México tenía una economía sobreendeudada. Hoy, la deuda pública representa 27% del Producto Interno Bruto. Aún sumando la totalidad de pasivos del FOBAPROA, no llegamos al 40% del PIB. Esto comparado con el 70% promedio de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Con la deuda pública a PIB de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, Italia o Bélgica, estamos por debajo en todos los casos. Menor dependencia del petróleo. El comercio exterior ahora representa más del 50% del PIB y de este solo el 7% corresponde a exportaciones petroleras. Mayor ahorro interno. Para crear 1 millón de empleos anuales es necesario crecer 5% y para eso se requiere invertir el equivalente al 25% del PIB, que principalmente debe financiarse con ahorro interno. Hoy, nuestra relación de ahorro interno a PIB es del 20%. Con las Afores en funcionamiento, contamos con una fuente enorme de ahorro a largo plazo, que podrá financiar la infraestructura y la vivienda del futuro. Política cambiaria. ¿Cuántas veces nos gastamos las reservas y pedimos dinero prestado para defender un tipo de cambio que a la postre resultó insostenible? Varias veces. Y nos quedábamos con la deuda y sin las reservas, porque se habían ido en la batalla del tipo de cambio que finalmente perdimos. Hoy tenemos un tipo de cambio flexible que sube y baja con los mercados y refleja el comportamiento relativo de México. Fortalecimiento del sistema financiero. Para que un país pueda desarrollarse, requiere de un sistema financiero sólido. En este sentido, se deben asegurar los depósitos de los ahorradores en forma limitada para que los bancos actúen con toda la prudencia. Debe existir un marco jurídico eficiente para asegurar la pronta recuperación de los créditos cuando algún acreditado no cumpla con sus compromisos. Creemos en la apertura a capitales del exterior para fortalecer a los bancos nacionales independientemente de su tamaño. En Bancomer, la cartera vencida creció 5 veces entre 1991 y 1996. Sin embargo, hemos podido limpiar nuestros portafolios de créditos en forma muy importante. Hoy ocupamos las primeras posiciones en prácticamente todos los mercados que atendemos, incluso en aquellos en los que hace apenas unos 5 o 6 años ni siquiera figurábamos. Hemos tenido crecimientos impresionantes en nuestra capacidad tanto física como tecnológica para darle a usted un mejor servicio. Nuestra red de sucursales prácticamente se duplicó en 5 años y hoy sumamos más de 1,300 oficinas. Contamos con 2,300 cajeros automáticos. Hacemos un 700% más de operaciones telefónicas. El uso de nuestros medios de acceso electrónicos se ha multiplicado por 50. Los tiempos de espera en día pico en el sucursal se ha reducido a 15 minutos como máximo. Tratemos de imaginar que en un año se hacen más de 200 millones de consultas en telebanco, 450 millones de operaciones en cajeros automáticos y se liquidan 200 millones de cheques en nuestras sucursales. Además, ocupamos el primer lugar en negocios no bancarios en los que recientemente hemos incursionado, como lo son Afores, pensiones, seguros y el segundo lugar en telecomunicaciones con Alestra. Le hemos dedicado mucho esfuerzo a la integración de la red de banca Promex con la de Bancomer. Estamos listos para concluir este proceso una vez que las autoridades gubernamentales aprueben la transacción definitiva. Con la integración de Promex nos ubicaremos como líderes absolutos del mercado mexicano, consolidando nuestra red como la más amplia en sucursales y cajeros automáticos del país. Y extenderemos nuestra cobertura regional, particularmente en el occidente, y así ofreceremos a nuestra clientela más y mejores alternativas para respaldar sus proyectos. Por otro lado, hemos tomado acciones firmes para mejorar nuestros servicios al tiempo que reducimos nuestros costos. Quizá la más significativa de estas medidas es el acuerdo que recientemente establecimos con Banamex para formar una serie de empresas que darán mayor eficiencia y calidad a nuestra operación. Esta alianza mejorará los procesos internos para el intercambio de cheques, de sistemas centrales para las redes de cajeros automáticos y de terminales punto de venta en comercios, entre otros.
Esto se traducirá pronto en una mejora sustancial de nuestros niveles de servicio en beneficio de usted. Dependeremos de muchas cosas, pero en general creemos que las más importantes son la evolución de la economía de Estados Unidos y el resultado de la política económica de Brasil. Otro factor importante es la solución de los problemas domésticos. Es necesaria una política monetaria comprometida con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de nuestra moneda. Esto permitirá bajar las tasas reales de interés y, por ende, poder planear con una visión de largo plazo. El FOBAPROA. Vale la pena mencionar que en las últimas décadas se han presentado más de 100 crisis financieras en el mundo. La enseñanza es que una solución temprana de estos problemas reduce considerablemente el costo del rescate. En México, la decisión que se tomó para resolver la crisis del 95 representó 14% del Producto Interno Bruto, un costo menor en comparación con otros países. El apoyo financiero que se le dio a varias instituciones garantizó los ahorros de los depositantes y sentó las bases para dar viabilidad al sector bancario de nuestro país, condición indispensable. Si se presentaron irregularidades a lo largo del proceso, es algo que las auditorías iniciadas por el Congreso. Y en ese caso, deberá castigarse a quienes hubieran actuado al margen de la ley. Igualmente son necesarias reformas fiscales para depender aún menos del petróleo, fortalecer el ahorro interno y fomentar las sociedades de inversión de fondos para el retiro, las IFORES, desarrollar un mercado de deuda a largo plazo, indispensable para enfrentar los efectos de la volatilidad internacional. El país podría inmunizarse de los efectos más nocivos de la crisis mundial si se percibe que los mexicanos hacemos las cosas bien y tenemos conciencia de nuestro país y queremos sacarlo adelante. De hecho, a pesar de las difíciles condiciones internacionales, en el año creceremos alrededor del 4.5%, mientras que en otros países el crecimiento fue negativo o mínimo. Más de la tercera parte de la economía mundial se encuentra en recesión. El gobierno mexicano ha señalado que uno de sus principales objetivos es el de evitar una crisis de fin de sexenio, por lo que resulta fundamental perseverar en la disciplina fiscal y monetaria. Es evidente que el gobierno no ha logrado concretar la reforma fiscal integral que buscaba. Por tanto, el equilibrio presupuestal dependerá en buena medida de que el gasto se mantenga controlado. En conclusión, la economía mexicana se encuentra en una fase de desaceleración moderada, acompañada de cierta volatilidad financiera. Nuestro pronóstico para 1999 es que el PIB crecerá en un 2.7%. Se registrará un déficit en la cuenta corriente equivalente al 3.2% del PIB. La inflación será de alrededor del 20% y los CETES promediarán 27%. El panorama general no es sencillo, pero si se persevera en la disciplina y se reactiva el proceso de cambio estructural, permanecerá inalterado el potencial de crecimiento de manera equilibrada y mejorará el nivel de bienestar social. Y para terminar, un mensaje del ingeniero Ricardo Guajardo, director general del Grupo Financiero Bancomer. Con este video hemos querido compartir con ustedes nuestros puntos de vista sobre lo que está sucediendo en la economía nacional y en el entorno internacional también, que como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, se presenta pues francamente complejo. Y lo hemos querido hacer porque primero sentimos esa responsabilidad como institución líder que es Bancomer en el mercado. Nos es importante compartir con nuestros clientes nuestros puntos de vista, y porque también, como ya lo hemos comentado, estamos convencidos de que si a nuestros clientes y a ustedes les va bien, a nosotros también nos irá bien. Espero que esta información les sea útil para proteger su patrimonio en primer lugar, para acrecentarlo, para tomar las decisiones que tengan que tomar en materia de inversión en sus empresas. Y quisiera aprovechar también esta oportunidad para, a nombre de todos los que trabajamos en Bancomer, desearles una muy feliz Navidad en compañía de sus familias, desearles lo mejor para 1999, aprovechar también para agradecerles su preferencia y reiterarles el compromiso de todos nosotros de que seguirán contando con nuestro apoyo
para hacer lo que mejor sabemos hacer, que es cuidar su dinero. Muchas gracias.